La Federación Sinológica Argentina presenta. Si te gustan los perros, estás en el lugar indicado porque aquí comienza un nuevo programa de Perros en Acción. Mi nombre es Alejandro Mursone y te voy a contar de todo lo que vamos a disfrutar. Vamos a arrancar con el calendario digital de Perros en Acción, el backstage, donde un hermoso Sharpei llamado Rubín es el protagonista de la premisa Orígenes. En el segundo bloque te voy a presentar a Ramiro, el papá de Emma, que nos va a hablar sobre Croqueta, una hermosa labrador retriever que es para asistir a niños con autismo. En el último bloque tendremos a su mamá, a la señora Soledad, que nos va a hablar cómo les cambió la vida tener a Croqueta en su casa. No te vayas, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida empezamos con Perros en Acción. Federación Sinológica Argentina. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383-0031 y 4384-7714. Vos querés a tu perro. La gente de Advance te quiere a vos, porque ellos diseñaron un buen alimento al mejor precio para que tu mascota disfrute de lo mejor. Advance, pruébalo. Advance, un alimento adelantado a su tiempo. Somos una nueva generación de criadero donde no solo buscamos mejorar la raza, priorizamos el respeto y bienestar de nuestros perros. Kirreina, lo mejor de la raza Shiba Inu en Argentina. 0341-611-1986. Nos vemos distintos, pero los cuidamos como siempre. Papilla de destete para cachorros y sustituto lácteo felino, canino y equino. Lo mejor en nutrición. Es de Alimask. Crecerse es un suplemento mineral para que tu mascota viva de lo mejor. Toda la información en el website que tenés aquí abajo. Crecerse, lo mejor para tu mascota. Acá en La Profesional te estamos esperando para que consigas todo lo que vos necesitas. En la ciudad de Buenos Aires tenemos entrega express entre las 24 y 48 horas, de lunes a sábados. Profesional, farmacia veterinaria, medicamentos, alimentos balanceados y accesorios para tu mascota. Yo elijo La Profesional. ¿Y vos? Avenida Warnes 2700, Paternal, Ciudad de Buenos Aires. Si recién encendés el televisor, te doy la bienvenida al primer bloque de Perros en Acción. Ahora te voy a presentar el backstage del calendario digital de Perros en Acción, que bajo la premisa de Orígenes, un hermoso Sharpei llamado Ruby es el protagonista. ¡Disfrútalo! En el auditorio de la Federación Sinológica Argentina, presentamos Orígenes en el calendario digital de Perros en Acción 2024. El protagonista para el mes de abril es un hermoso ejemplar de la raza Sharpei, llamado AJ Only Love Golden Boy, apodado Rubí. Su propietaria es la señora Natalia Rivadeneira. Esta raza china ha existido por cientos de años en las provincias que rodean el mar de China Meridional. La ciudad de Dialak, en la provincia de Kuntung,
es probablemente su lugar de origen. Durante buena parte de su existencia, se utilizó básicamente como perro guardián, perro de pelea, perro de caza y como perro pastor, puesto que se trata de un perro muy inteligente. Durante el siglo XX, el Shar Pei fue perdiendo popularidad, ya fuera por las guerras y la hambruna que acechaban el país. Finalmente, en 1940, el Estado decretó que los perros eran considerados un lujo limitado de la crianza y la capacidad de tenencia de perros, afectando duramente a los escasos ejemplares de esta raza que de esa forma llegó a estar casi extinta. Se dice que para la década del 60 quedaban solo 60 Shar Pei en todo el mundo. Por suerte, cuando llegaron los 80, varios ejemplares fueron llevados a Estados Unidos y se produjo una inesperada explosión recuperadora de la raza, algo que perdura hasta nuestros días y que tiene su razón de ser en la extrema curiosidad de su aspecto. Hoy, en el calendario digital de Perros en Acción 2024, representando al mes de abril, homenajeamos a Rubí. Y en Perros en Acción, presentamos sus orígenes. Así pasó Rubí representando al mes de abril en el calendario digital de Perros en Acción. Bajo la premisa Orígenes, Rubí se lució, como ustedes pudieron ver. Es una raza adorable, el Shar Pei. Por supuesto que todos nos quedamos encantados. Quiero agradecerle a la señora Natalia Rivadeneira por permitirnos usar su ejemplar y por supuesto al handler, a Fernando Soler, por ayudarnos en esta producción fotográfica. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y enseguida venimos con una gran entrevista que le realizamos al señor Ramiro Gómez, que es el papá de Emma, que adquirieron un perro de Bocalán para asistir a niños autistas. Quédate ahí, no te lo pierdas. Aprovecho este corte para ofrecerles este libro que es una amistad de 15.000 años y que trata de la relación del perro y el hombre a través de la historia. El libro puede adquirirse en las librerías, Mercado Libre, y si no, directamente en la página de Facebook, El Perro y el Hombre. Una amistad de 15.000 años. Se vienen los primeros fríos y al vehículo le cuesta arrancar. Momento de revisar la batería. Por eso te recomiendo que visites Encendido Príncipe, mi salvador, quien mantiene mi vehículo. Encendido Príncipe lo tiene todo. Mirá. Encendido Príncipe lo tiene todo. En sus dos direcciones, Bartolomé Mitre 2235, Ciudad de Moreno, y Pedro Huelan 1199, Ciudad de General Rodríguez. Vos querés a tu perro. La gente de Advance te quiere a vos, porque ellos diseñaron un buen alimento al mejor precio para que tu mascota disfrute de lo mejor. Advance, pruébalo. Advance, un alimento adelantado a su tiempo. Somos una nueva generación de criadero donde no solo buscamos mejorar la raza, priorizamos el respeto y bienestar de nuestros perros. Kirreina, lo mejor de la raza Shiba Inu en Argentina. 0341-611-1986. El bienestar animal y la tenencia responsable son las premisas de la Federación Cinológica Argentina. Por eso da cursos y educa a sus afiliados para que puedan ser responsables a la hora de criar, porque los criadores son los mejores proteccionistas de cada una de las razas. Federación Cinológica Argentina. Mirá. Federación Cinológica Argentina. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383-0031 y 4384-7714. Nos vemos distintos, pero los cuidamos como siempre. Papilla de destete para cachorros y sustituto lácteo felino, canino y equino. Lo mejor en nutrición. Es de Alimask.
Crecerse es un suplemento mineral para que tu mascota viva de lo mejor. Toda la información en el website que tenés aquí abajo. Crecerse, lo mejor para tu mascota. Acá en La Profesional te estamos esperando para que consigas todo lo que vos necesitas. En la ciudad de Buenos Aires tenemos entrega express entre las 24 y 48 horas, de lunes a sábados. Profesional, farmacia veterinaria, medicamentos, alimentos balanceados y accesorios para tu mascota. Yo elijo La Profesional. ¿Y vos? Avenida Warnes 2700, Paternal, Ciudad de Buenos Aires. Boca Learn Argentina es una organización sin fines de lucro que prepara perros para niños autistas y personas con movilidad reducida. Por eso le pido a los empresarios que estén alerta a esta entrevista porque pueden colaborar con esta institución para preparar perros y mejorar la vida de muchas personas. Ahora con ustedes el señor Ramiro Gómez, el papá de Emma. Buscando en Google, bueno, me encontré con Boca Learn Argentina. Entré en la página, empecé a ver el trabajo que ellos hacían y descubrí que había una opción de aplicar a un programa solidario para poder tener un perro que especialmente entrenado para acompañar y asistir a niños con autismo. Mandé un formulario, pero como una botella al agua y bueno, luego Margarita nos contactó, tuvimos una entrevista y bueno, ahí después comenzó todo el proceso de trabajar con ellos y con Emma hasta el día de hoy que ya tenemos a Croqueta hace casi 5 meses. En realidad, bueno, primero enviamos la información que ella solicitaba sobre, porque los perros los entrenan específicamente para niños con autismo. Niños por un tema del entrenamiento que ellos le dan para evitar la fuga o el escape de los niños. Entonces con adultos por ahí es diferente, el perro tiene que tener un mayor peso que el niño para poder contenerlo en el caso de escape. Bueno, enviamos la información. Luego quedamos en una entrevista en la cual, bueno, con Soledad nos preguntó desde, bueno, toda la historia de Emma, la composición familiar. Y al finalizar la entrevista le pregunto, bueno, y ahora después, ¿cómo sigue esto? Digamos, si calificamos, ¿alguien nos avisa? ¿O cómo continúa el proceso? Y Margarita dice, no, la que decide soy yo. Y no lo suelo hacer, pero ya les digo que si quieren un perro de la camada que se entrega a este año es para ustedes. Entonces, bueno, por un lado fue una alegría y por el otro como un upa, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, vamos a conocer a Emma y a sus papás, a Ramiro y Soledad, que van a recibir a Croqueta. Un aplauso para ellos. Es una decisión que hay que madurarla, pensarla, porque implica una gran responsabilidad. Y bueno, y cambiar un montón de cosas en la estructura familiar, desde el hecho de que obviamente es un integrante más, pero que necesita ciertos cuidados. Hay que irse de vacaciones, hay que ir con la perra, hay que adecuar todo eso. Y bueno, lo conversamos y bueno, coincidimos que si bien era un sacrificio, había que modificar un montón de cosas, era algo súper positivo para Emma. Nosotras con Guada practicábamos el ritmo de caminata de croque para que pudiera acompañar al niño, que no fuera ni muy rápido ni muy lento. Y a veces pensábamos que croque caminaba muy lento, pero cuando la vimos caminar con Emma, era como que estaba bien esa velocidad. Claro, era la velocidad que Emma necesitaba para ir tranquila y acompañarla. Por la manera en la cual ellos tienen de entrenar a los perros y trabajar a su vez en el,
en el acoplamiento entre los perros y los niños, empezamos a ver avance. La primera reunión, la segunda, la tercera, cosas que por ahí hacían prácticas en la calle, donde Emma iba agarrado de croqueta, antes estuvo con Lomu y con otra de las perras, y por ahí llegaban a la esquina y para cruzar la calle y iban con Margarita, con Fernanda, que es la entrenadora también, llegaban y se quedaban paradas y Emma se quedaba. Y se quedaba, y no es que estaban esperando el semáforo, por ahí dejaban pasar 5 minutos, cosa que era imposible antes. Nosotros íbamos por ahí a caminar y también, ¿no? Es como muy ansiosa, por ahí el auto, nos paraba el semáforo y empezaba como a gritar que avancemos. Y ahí ya desde prácticamente la primera vez se empezaron a notar una evolución en cosas que por ahí con Emma no se podían hacer. Hasta hemos ido ya hacia el final a tomar un café, que es una de las prácticas. Nosotros no solíamos ir, en realidad no íbamos nunca, con mi mujer y con Emma a comer afuera o a tomar algo, porque no la pasábamos mal. Porque ella no se iba a quedar sentada, había que andar corriéndola y la verdad no la pasábamos bien. Entonces, bueno, comíamos acá, pedíamos helado y demás. Hicimos eso, funcionó bárbaro, o sea, hasta ir al supermercado. Con Emma también iba por ahí en el changuito, sentada en el asientito, pero por ahí se quería bajar y también andaba corriéndola o que quería agarrar cosas. Y hoy por hoy podemos ir al supermercado, Emma va agarrada, no toca nada. Y bueno, y aparte que la ves jugando acá, duerme con ella, por ahí se recuesta sobre Croque, hasta duerme sola con Emma. Antes Emma se pasaba bastante y ahora duerme en su habitación. Así que sí, han ido creando en tan poquito tiempo un vínculo hermoso, ¿no? Es increíble lo que pueden lograr. Bueno, ella tiene un entrenamiento especial, pero bueno, cualquier perro, ¿no? Imagino que en diferentes grados, que pueda ser un gran aporte para los niños. Pero la verdad que haber encontrado un lugar como Galán Argentina nos cambió 180 grados en un montón de cosas en cuanto a la parte social de Emma e incluso en la parte conductual de ella, ¿no? Cómo ha mejorado, como te decía, en la espera. Tuvimos mucha suerte de haberlo encontrado y de haber calificado y que nos hayan considerado como una familia que podía recibir responsablemente un ejemplar que ellos capacitan, porque bueno, lleva entre un año y medio y dos, con un montón de gente dedicada a entrenarla. Guadalupe, que fue la persona que hacía de familia, de sociabilización mientras estaba en el entrenamiento. Así, bueno, súper agradecidos estamos con todos ellos. Ramiro nos contaba de toda la magia que puede realizar un perro en nuestra sociedad. Ahora vamos a hacer un pequeño corte, pero enseguida venimos con una entrevista a la mamá de Emma, a Soledad, que nos va a contar cómo Croqueta, una hermosa labrador retriever, le cambió la vida a toda su familia. No te vayas, enseguida volvemos. Perros en acción. En verano o en invierno, nuestra costa argentina es hermosa. Por eso te recomiendo que visites Vacance, porque es pet friendly y podés disfrutar de quien más querés. Vacance, mira. Vos querés a tu perro. La gente de Advance te quiere a vos, porque ellos diseñaron un buen alimento al mejor precio para que tu mascota disfrute de lo mejor. Advance, pruébalo. Advance, un alimento adelantado a su tiempo.
El bienestar animal y la tenencia responsable son las premisas de la Federación Cinológica Argentina. Por eso da cursos y educa a sus afiliados para que puedan ser responsables a la hora de criar, porque los criadores son los mejores proteccionistas de cada una de las razas. Federación Cinológica Argentina. Mirá. Federación Cinológica Argentina. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383-0031 y 4384-7714. Aprovecho este corte para ofrecerles este libro que es una amistad de 15.000 años y que trata de la relación del perro y el hombre a través de la historia. El libro puede adquirirse en las librerías, Mercado Libre, y si no, directamente en la página de Facebook, El Perro y el Hombre. Una amistad de 15.000 años. Se vienen los primeros fríos y al vehículo le cuesta arrancar. Momento de revisar la batería. Por eso te recomiendo que visites Encendido Príncipe, mi salvador, quien mantiene mi vehículo. Encendido Príncipe lo tiene todo. Mirá. Encendido Príncipe lo tiene todo. En sus dos direcciones, Bartolomé Mitre 2235, Ciudad de Moreno, y Pedro Huelan 1199, Ciudad de General Rodríguez. Perros en Acción. Bienvenidos al tercer y último bloque de Perros en Acción, donde te voy a presentar la entrevista que le realizamos a la señora Soledad de Negri, mamá de Emma, que adquirieron a Croqueta, una hermosa labrador retriever preparada por Bocalam Argentina para asistir a niños autistas. Disfrútalo. Como Rami había contado al principio, a mí me costó un poco, debo ser sincera, me costó porque, bueno, yo estoy 24 horas con Emma, o sea, lo mío era de no saber si iba a poder con todo, iba a poder con Emma, con el entrenamiento, con Croque, o sea, pero bueno, nada, cuando ella llegó acá a casa, sí, fue como muy movilizante, ¿no? La llegada de ella, bueno, organizarnos con los horarios, pero bueno, se fue haciendo con los días más fácil. Y bueno, y hoy es, no, creo que es como todo. Yo la otra vez le digo a Rami, yo no voy al súper más si no es con Croque, porque es como que Croqueta es todo con Emma, le genera una estabilidad emocional muy grande, la tranquiliza, entonces no, sin Croque no, a ningún lado, no voy a ningún lado sin Croque. Esto que hablábamos de poder salir a la calle, que con Emma era salir corriendo, que Emma se te escapaba. El supermercado era con Emma dentro del carrito y con el celular, porque de otra manera ella no quedaba. La otra vez de haber ido a tomar un helado, que eso fue como... Nada, yo me puse a llorar, me emocionó. Sí. Sí, porque el haber estado, no sé, que Emma se comiera su cuartito de helado sentada y creo que debajo de sus pies fue como... Quizás para otra familia es una pavada, pero para nosotros fue como enorme. Todo el aprendizaje que venimos teniendo desde que llegó creo que es hermoso. Hermoso, que yo no pensé que iba a ser tan grande. Que iba, no sé, que iba a ayudar a Emma tanto. Porque bueno, si bien uno en los entrenamientos veías... te explicaban y demás, pero bueno, otra cosa era en casa, el día a día, el que íbamos a estar nosotros y no iban a estar los entrenadores. Entonces, bueno, fue como un desafío y hermoso. Ya que Emma duerme con Croque, cómo concilia el sueño toda la noche. Bueno, son como re compañeras, son re amigas todo el día. La verdad que es como que te cambian la vida. Creo que nos cambió la vida a nosotros. Realmente que sí. Sí, como decía Rami, es una responsabilidad muy grande, pero se puede, se puede. Se puede porque uno va viendo los cambios en ellos. No sé, a nosotros, ¿entendés? De que Emma pueda dormir sola fue como... Y la calle, ¿entendés? Poder ir a hacer una compra y que Emma esté agarrada
está bien, está agarrada así de croque, pero porque creo que le genera esa contención, esa seguridad y nada, y se pueden hacer cosas que antes no, que antes no podíamos porque, bueno, la pasaba mal ella, obviamente que nosotros también, porque no querés ver que tu hijo la pase mal. Y tampoco era la idea de tener que ir a, no sé, ese día que tomamos el helado, yo digo, bueno, no. Antes era un celular de por medio y ese día no estuvo el celular. Ese día ella, no sé, comentaba cosas a su manera, porque no tiene un lenguaje fluido, pero y al tenerla creo que abajo, ella la toca con el pie y es como que también la ayuda a regular. Entonces es como, es muy importante y la verdad que el que lo pueda hacer, la familia que pueda, que lo haga. Ay, Bocalán es como, bueno, parte de nuestra familia. Nos dieron la oportunidad de poder tener hoy a Croque. Siempre nosotros decimos, estamos como súper agradecidos con todo el equipo. Ellos nos dieron la posibilidad de que nuestras vidas hoy estén diferentes. Que podamos disfrutar a Emma de otra manera. O sea, hacer cosas con Emma que antes no podíamos. Muchísimas gracias a Emma, a Soledad y a Ramiro que nos recibieron en su casa para contarnos esta hermosa historia. Espero que esta entrevista pueda ayudar a muchas familias argentinas que necesitan de una croqueta, de una hermosa labrador retriever preparada por Bocalam Argentina, esta institución que verdaderamente ayuda a mejorar la vida de las personas. Hemos llegado al final del programa, pero antes, como siempre, quiero enviar saludos, especialmente a mi amigo Julio Burlo del Garage Laporte en Moreno 1385. Julio siempre nos recibe con una sonrisa y nos hace pasar un día fantástico porque nos quedamos tranquilos que el vehículo queda bajo su responsabilidad y podemos ir a trabajar con toda la confianza que nos inspira Julio. Julio, te mando un abrazo muy grande y gracias por tu trabajo. También quiero mandarle saludos a la gente de La Martona. Ellos cocinan de maravilla. Si querés disfrutar de una buena comida, tenés que ir a La Martona de Arenales. Allí te va a recibir Mari, Julia, Daniel, Farid y Eduardo. Ellos cocinan de mil maravillas. Las mejores comidas caseras están en La Martona de Arenales. Hemos llegado al final, pero antes quiero agradecerte por haberme acompañado durante toda esta media hora y te espero en el próximo show de Perros en Acción. Que tengas muy buena semana.